No solo medidas del Ayuntamiento do Concello, sino tamén del Gobierno da Xunta, do Gobierno tamén aportar algo ao Gobierno Central, que tamén se lavan as mans, porque eu penso que tamén se lavan as mans, e podían xuntarse, colaborar co Concello, con lo cual ayudaría que baixaran os precios do alquiler, pero si non se fai, cada un vai por seu lado, un son de un signo político, outros do outro, e non hai entendemento, que eso pasa moitas cousas en este país, por desgracia, pois pasa eso, non? Hombre, yo lo veo bien, no veo que este a veces tan cara, pero bueno, eso depende del sueldo que tenga cada uno. Se le hace caro e aí non hai trabajos para la gente joven, non está moi bien, eso es verdad. Para algunos está bien, para otros no va a estar bien, eso está claro. Muy caro. Y entonces la gente trata de arreglarse como se puede. La gente no está de acuerdo con este alcalde que tenemos. Yeah. El problema es del alcalde. Igual hay que informar, o sea, extender campañas de información o hacerle llegar más a los jóvenes, porque fijo que si no hay muchos jóvenes que sí que necesitarían axudas para vivendas, porque sino o alquiler está demasiado caro aquí. Cada ano creo que suben máis os precios porque, sabes, porque hai xente moita que estudia aquí, entón a necesidade está aí e ao final vai acabar pagando. Entón eu creo que hai moita xente que sí que se aproveita de eso para subir máis os precios.